final stages of boarding. Can you please come to gate C39? I'll keep it still, let it run. I'm like, bam, keep right there. Flight attendants, please prepare for takeoff. Next day. I know I'm wearing the same clothes. Ay, hola. Es el otro día. Yo sé que tengo la misma ropa puesta, pues la camisa, pero... Shh, shut up. Let's go, hurry up. Let's go. Let's go. Me? Yeah. Are they paying for these flights? You put them on the black card? How do you keep flying over here? How am I flying over here? Bonchan. We're at Bonchan. Y'all remember this guy? Remember him? Remember him? He almost died and went to the ER. You know, it's all good. It's okay, but he's alive. Enjoying that. I just had Bonchan on Friday. I never get sick of this place. Y'all know what Bonchan is. Bonchan is a Korean fried chicken place. It's very good. Very good. Once you have it, you never go back. Wingstop? Right. Wingstop, out the window. B-Dubs, out the window. The Hooters, out the window, man. B-Dubs. Well, Buffalo Wild Wings, out of here. So nothing can compare to Bonchan. A Wingstop fanatic. Is it better than Wingstop? Oh my gosh, y'all heard it here first. How about yourself? Huh? It's pretty good. From scale of 1 to 10? 10. 10? 9.875. Yeah, get the hell out of here. We got spicy, garlic, and... That's it. Yeah, that's it. We just crushed it on some french fries. But yeah, we just crushing it. As y'all have noticed, I am here in Arlington, Virginia, traveling again. Like my friend Chandler said, how can I travel? He's a robber. You open credit cards. And you spend all your money and you don't ever pay them. Yep. And you file bankruptcy. Yep, that's the way to go. And if you're smart enough, you open another credit card to pay off the other credit cards. Smart. And if you're smarter, you don't do any of this. Finished, terminamos de comer, ya regreso para la casa para explicarles por qué estoy aquí, qué vamos a hacer en el futuro y con estos niños. Uy. ¿Cómo? Hola. Ah, wait. Feliz cumpleaños. Gracias. Bonchan. Pero este pollo pica. Sí, eso sí. Pero aquí está estos radishes. Y es como que alguien tiró un pedo en el carro. Pesta. Ah, pica. Pero bueno, les voy a explicar por qué estoy aquí. Porque es la razón que estoy aquí. Nice. Ey. Yo creo que ya es el momento para explicarles por qué estoy aquí. Me tomé una gran siesta porque todo eso wings me dio sueño. Me costó una hora. Fuimos al supermercado con mi mamá comprando etol y una quesadilla. Pero la razón que estoy aquí es pues uno, mi mamá. Pero la razón verdadero, si se dice, ¿verdad? ¿Ah? La razón verdadera. 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 Sí. Verdadera. No.
Verdadera. Uh-huh. Verdadera. La razón verdadera es... Estamos en Nueva York. Esta es la razón porque vine de mis papás. ¡Nueva York! Ya tú sabes, pero ahorita vamos al Airbnb en Brooklyn porque tenemos bastante hambre y necesitamos a nuestros maletines, pero ya, ahí nos vemos cuando estamos en nuestro sitio. Bueno, estamos en el Airbnb aquí en Brooklyn. Tomamos el metro para llegar aquí. Según dijeron que iba a tardar 40 minutos, pero realmente tardó como unos 15, 20 minutos, que está súper bien, de ciudad, mero ciudad de Nueva York. Nuestra habitación va a estar listo hasta las 5 de la tarde, 5. Y son a las 12:45 y bueno, mientras esperamos a las 5, vamos de compras, vamos a tomar nuestro cafecito porque no comimos absolutamente nada todo el día. Les voy a enseñar la habitación con nuestro Airbnb cuando regresamos porque todavía según no está listo. Desde ahí nos vemos cuando tomamos nuestro cafecito. Ya busqué un sitio bien cerca de aquí para tomar café y desde ahí vamos de compras. Te compras, estamos en Nueva York. Nueva York. Mi primo, mi mejor amigo Danny, está en el baño. ¿No quieres salir? Ahí está. Él es un poco tímido, no está bien. ¡Ja! No quiere gritar como yo, pero... ¿Sí? Hay gente durmiendo, pero bueno, porque hay gente durmiendo. Nos vemos a la cafetería. Bueno, ya tenemos nuestro cafecito americano. Él ganó un cold brew y ahorita vamos al Subway para ir a nuestro compras y los veo ahí. Estamos aquí en la tienda, tú sabes, estamos en una tienda que se llama Round 2. Vamos a ver qué encontramos. Estamos aquí por dos pares de zapatos, ¿me vean? Ah, no me ven. Ahí ya me miran, pero bueno, estamos aquí en Round 2. Estamos encontrando dos pares de zapatos, uno aquí, y unas camisas, una ropa del tiempo antes. Pero vamos a ver qué encontramos. Y luego les enseño qué compro, pero ahorita voy a comprar lo que pueda encontrar. Bueno, acabamos de salir de... Hombre, mira, acabamos de salir de Round 2 y salimos con... Nada, todo estaba bien caro y... Encontré el par de zapatos que quería, vale $500. No, esa es la cantidad de dinero que más o menos yo quisiera gastar para todo mi viaje aquí. No hay un solo, like, nada. Pero ahorita vamos a Keith y los veo allá. Ahí vamos a comprar todo, everything. Damn, somos alguien si tiene pisto, yo no tengo pisto así. Hey,
Este lugar se llama Little Italy. Little Italy. Italy pequeño, pues. Está súper, súper suave, pero no sé, no sé qué se lo quiero. Bueno, ellos compré Nine Kit, porque todo estaba bien caro, pero también me dijeron que dejo de grabar porque yo creo que no puede grabar en la tienda, pero había un par de shorts que me gustó, pero valía el 125 y dije que, pero ahorita vamos a Urban Outfitters, vamos a ver qué encontramos. Oh, look, it is one check Adidas, 30% off the whole thing. Bueno, fuimos a Urban Outfitters y salí con nada, otra vez. Ok, so este, por primera vez, este jacket, sí me lo voy a comprar. Sí me lo voy a comprar. Y te tuve suerte porque no había tamaño L. Pedí para el tamaño L y lo tenía. ¡Qué suerte! Porque mi cámara tiene 28% de batería, no voy a grabar mucho hasta que busque un lugar para cargar esta cámara. Pero ahí, desde ahí voy a borrar estos, el pantalón que va con este traje. Los miro hasta cuándo. Ahorita estamos en Uniqlo. Uniqlo es una tienda japonés y vamos a ver qué encontramos. Ay, amado, eso, hay bastante cosas para allá. No sé qué chingados, ay, joder, perdón, permitime la palabra, pero no sé qué tiene con esta cámara, pero tal vez me van a ver un poco oscuro, pero solo quiero platicar con ustedes de por qué estoy aquí. Pues esta es la tercera vez yo estando en Nueva York y cada vez que llego me enamoro más y más y más con esta ciudad. Mira este Dani, muy rápido camina. Yo creo que él está copiándome con la dieta, porque todavía estamos en dieta, no quiere comer nada, ya son a las 3, imagínate, ya son a las 2. Nos levantamos a las 3. A las 3 y ya son a las 2, casi 12 horas. Casi 12 horas sin comer absolutamente nada, imagínate. Luego se tiende a comer un almuerzo, a saber a dónde. Este Dani tiene una lista de a dónde ir, a dónde comer y todo eso. Y vamos a ver que a dónde vamos para comer, pero luego desde ahí, solo eso quiero hablar, que me gusta venir aquí a Nueva York. Hay muchas cosas que hacer. El ambiente, la cultura. Hay diferentes culturas, todo parte. Hay gente de hispanos, asiáticos, moreno, blanco, hindúes, todo. Todo la mara, tú sabes. Están aquí. La mara. La mara loco está aquí. Todo, gente se visten diferentes. Es muy bonito, muy bonito. Hay mucha gente loco, eso sí. Hay mucha gente loco. Incluyendo Alex. Como yo, por ejemplo. Yo con esta cámara me miro como que soy loco. Ya me está doliendo el brazo. Ay, ay, ay. La única cosa que sí estoy desesperado es la comida. La comida aquí en Nueva York es súper, súper rico. Porque como les cuento, tienen comida de todo tipo de cultura. Ahí les voy a mostrar qué vamos a comer mientras estos viajes. Pero ya platiqué suficiente. Nos vemos a... A ver, bueno, muchachos. Ya al fin estamos comiendo. Aquí está un chavo mirándome. Se gustó. Después de 12 horas, al fin estamos comiendo. Estamos comiendo una torta cubano y unas papas. No se puede imaginar la cantidad de
de hambre que tengo, la saliva que me está saliendo por la boca. Está rico. It's good. It's good. It's good. It's a high. It's a high. Nah, man. It's a high. What? It's a high. Nah, man. Vamos a probar, mira. Ahí está. Tenemos puerco, jamón, pico, no sé cómo se dice en español. Gracias. Es una explosión de sabor. Oh my god, de sabores. Oh, yeah. Oh, amazing. Y recuerdas de que sí, no hice ejercicio nada, pero caminamos todo de Nueva York. Casi 6 horas seguido caminando. Ya no aguanto mis pies, ya no aguanto. Voy a disfrutar de este porta. Desde eso, al fin puedo cargar mi cámara, por eso le estoy hablando ahorita. Pero mientras voy a disfrutar esto. Bueno, muchachos, acabamos de comer nuestro sándwich. Y estaba riquísimo, riquísimo. Él le gustó también. 4 estrellas. 4 estrellas. ¿De cuántas? ¿De 10? De 5. Ah, de 5. 4 de 5. Yo le doy un 9. Un 9 porque estaba bien, bien rico. Ahorita tengo picadería de comer un helado. Ahorita me voy a comer un helado. Ah, mira, very nice. Pero bueno, hay muchos sitios de comer a comida, pero ahí vamos. Necesitamos escoger poco a poco. Pero bueno, vamos a agarrar el helado. Y después del helado, ahí vamos a la casa de Brooklyn. Al fin, al fin. Pero sí, una cosa que te cuento es que Dani me dio un nuevo invento y es de mixar Tabasco o Cholula con el ketchup. Ah, estaba bien rico, estaba bien rico. En el principio dije que, ay no, pero en la vida siempre probas algo antes de criticarlo. Ya cuando lo has probado, ahí puedes criticar que si te gustó o no. Y lo probé y me gustó. Y bueno, ahorita para comer helado. Thank you so much. Bueno, que si ustedes me conocen, siempre cuando comemos con algún tipo de café, algo así. Y bueno, yo gané un afogado, que es un tipo de helado con café. Dani no quería café. Dice que está lleno. ¿Cómo así? Ustedes ya me conocen, ustedes ya me vieron la cantidad que como por los blogs de Guatemala. Yo como bastante. Este chavo, no quiere café. Probamos esto. Tiene pistachio y un shot de espresso. Wow, está bien rico. Bien rico. Rock, paper, scissors for the bed. Let's do it at 3. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Okay. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Hey, let's go. Lo más imbécil, porque no pensamos mucho, ganamos al fin. Estamos en nuestra habitación. Aquí está nuestro cuarto. Cama 1, cama 2. Gracias a Dios que tenemos esto, porque hay un calor aquí. Está más rico afuera que adentro. Aquí está nuestro cuarto. Son las 8:30. Ya casi vamos a llegar a un sitio como el 9, right? Like a 9. Y ahí vamos a comer pizza, tomar unas bebidas, platicar, disfrutar nuestro sitio. Porque la vez pasada que venimos aquí a Nueva York, nos pasamos muy bien ahí. Fuimos ahí 2 veces. Pasamos muy bien. Pero hoy hicimos bastante, hicimos nuestras compras, comimos nuestro sándwich y todo, un sándwich, y vamos a ver qué tenemos plan para mañana. Pero desde ahí,
los veo en Archie's, o que si no, los veo mañana por la mañana en el otro video. Ojalá que hayan disfrutado de este video. Como siempre, buenas vibras, ¿verdad, Dani? Siempre buenas vibras, porque aquí todo cosa negativo se va para afuera, para afuera. Gracias por este video, y como siempre, que tengan un buen día. Que si han gustado este video, apacha ese click a ese botón que le han gustado el video, así yo sé que estoy haciendo algo bien. Y como siempre, otra vez, buenas vibras. Adiós. Good time. Good time. Good time.